Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y siguiendo con estas historias terribles de la realidad de nuestro México, pues le cuento que hay una niña de 8 años que se suicidó. Esto porque no pudo cruzar la frontera para reunirse con sus padres. Los hechos ocurrieron en Ciudad Juárez. La semana pasada, la menor viajaba con un boyero para intentar pasar a los Estados Unidos. Sin embargo, fueron interceptados por las autoridades migratorias y deportados. La pequeña Noemí Álvarez fue enviada a una casa hogar. Ahí entró en crisis y aparentemente se suicidó en el baño del lugar. Aunque ahora las autoridades también investigan a los encargados del albergue porque además se encontró que la niña fue abusada sexualmente. Bueno, y sobre esto hay versiones de que la niña fue abusada sexualmente y no se ha definido si en vida o en muerte. Es decir, existe la presunción de que la niña, por la depresión de no poder reunirse con sus padres y un maltrato que recibió los polleros, parece que se va al baño y se suicida. Sin embargo, los primeros dictámenes periciales dicen que la niña fue violada, pero no han podido ubicar si esto ocurrió después de que la hayan muerto en el baño o si esto más bien detona la situación que la lleva al baño a suicidarse. O si fue antes de entrar a la casa hogar, porque sabemos de los abusos que cometen también los polleros al momento de trasladar a estas personas que deciden emigrar a otro país y son de verdad vejados durante el camino, y podría ser el caso de esta pequeña. A nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.